Bueno, vamos a hablar de la runa Turisas. Turisas desde el plano más filosófico y evolutivo es la runa que plantea los quiebres. Si bien es una runa que se le ha asociado desde los gigantes hasta la puerta, hasta la espina, a di diferentes y diversas cantidades de asociaciones, lo que más nos va a importar a nosotros es que la runa número 3 es la runa que marca el sentido, es el sentido triple de estos pueblos, el que va a marcar que es una runa muy importante, porque viene de Urus y va hacia Ansus. Y esas convulsiones por ahí internas que propuso el Uro, ahora es el plano activo. Es una runa que se marca mucho en el hombre con la etapa adolescente. No por la adolescencia que tenga la runa en sí, sino porque es el momento del quiebre. Es la runa que propone la revolución. Y la revolución no desde un plano por ahí, desde el pensamiento, sino de un plano desde el sentir. El hombre hace la revolución, digamos, nace desde el estómago, nace desde las convulsiones, nace de no aceptar la ley del afuera como impuesta y empezar a tomar el timón o las riendas de las cosas y empujar hacia adelante por lo que uno piensa, por lo que uno siente. Por eso generalmente por ahí es un poco mal asociada a esa rebeldía adolescente, porque se puede dar en las distintas etapas de la vida del yo, y es una runa que va a plantear los cambios más fuertes. El punto es de qué manera se da este cambio, porque esta runa ha sido representada con un rayo o con ese quiebre, es abrupto, no es algo que es lento, sino que es cuando aparece esta runa es cuando ya no hay más tiempo. Ya no se puede seguir postergando eso que el yo está sintiendo. Y es un momento en el cual tenemos todo a favor o tenemos esa fuerza a favor para dar esos cambios y hacer esa revolución. Esta revolución que propone Turisas parte desde la fuerza, de la fuerza. Y no por ahí solamente de la fuerza física, sino de la fuerza de voluntad. La voluntad del yo gobierna ese movimiento. Lo que debemos tener en cuenta, a su vez, porque esta runa a veces se la vio como caótica. ¿Y caótica por qué? Porque justamente en todas las revoluciones, de alguna manera, siempre alguien sale afectado. ¿Por qué? Porque si yo estoy planificando mudarme de un lugar, una persona que se muda de su casa, probablemente al mudarse, si esa persona se muda justamente con la energía de Turisas porque ya no soporta la realidad que hay en ese lugar y se va a crear su propia realidad, probablemente si esa persona tiene un hermano, ese hermano no tomó la decisión de ver de que su hermano se vaya de su casa, sino que está sufriendo la decisión del otro. Esa clase de efectos colaterales es lo que propone esta runa en cuanto a la espina, a esa cosa punzante de que cuando yo hago mi voluntad, debo tener en cuenta y debo tener cuidado de no afectar la voluntad de los otros, de hacer mi voluntad sin dañar, ya que es probable que en estos movimientos salgan otras personas lastimadas, y los quiebres que da Turisas, como es un rayo, probablemente dejen marcas y probablemente también estas marcas sean muy difíciles de reparar después. Por eso es que se suele proponer la reflexión en la acción. Si bien hay cambios que hay que deben ser realizados, es apropiado también ir reflexionando cada paso a medida que lo vamos dando. Porque al salir esta runa siempre dice de que uno tiene esa fuerza y de que está gobernando ese cambio.
Entonces no es necesario por ahí empujar por empujar, sino empujar a conciencia. ¿Por qué se propone a conciencia? Porque justamente la runa que la acompaña es Ansus. La runa, digamos, emparentada que le sigue es la runa de la reflexión, del diálogo, de la recapacitación, del pensamiento, de las leyes propias. Entonces, para llegar a luego esa reflexión, inevitablemente antes hay que hacer esa revolución que es la que propone Turisas. Y cuando la runa trabaja de manera invertida, es cuando estamos o bien postergando los cambios o postergándonos a nosotros una cierta cuota de sometimiento a una realidad que no es la que nosotros nos quisimos dar a nosotros mismos, o bien, de alguna manera, estamos sintiendo de que hay que hacer una revolución y por ahí en realidad estamos tomando un camino equivocado que es más autodestructivo. Siempre lo que podemos notar, tanto derecha o invertida, de que trabaja desde el punto de eje de la runa previo es un sentir. Siempre tiene que ver con el uro, con esa runa que está atrás. Siempre hay un sentir que produce a Turisas, y Turisas va a realizarse de una manera de la polaridad o de otra, dependiendo nuestra comprensión de ese sentir anterior. Bueno, esto fue Turisas. Cada uno la reflexionará a su manera, y si quieren que vaya subiendo de alguna otra runa en particular, me lo pueden mandar. Hasta luego.